Una vez más, Padre amado, nos encontramos en una nueva clase del módulo Apocalipsis. Queremos pedirte que el día de hoy podamos comprender mucho mejor de lo que trata el juicio ante el gran trono blanco. En esta clase vamos a tratar eso. Ayúdanos a entender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Clase número 16 del módulo Apocalipsis, en el presente. Va a ser el tema que vamos a abarcar, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué será el juicio ante el gran trono blanco? Previamente a entrar de lleno a este tema, vamos a leer lo que se encuentra ahí en las letras y posteriormente hacer un repaso de el milenio que vimos en el anterior video tutorial. Antes vamos a leer lo que dice en el texto. Juzgados, o sea, fueron juzgados según sus obras, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, bueno, al 15 está descrito todo lo que va a acontecer ante el juicio, ante el gran trono blanco. Como les habíamos dicho, el repaso de los 1000 años en Apocalipsis 20 se repiten 6 veces. Apocalipsis 20, versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. ¿Qué habrá pasado en aquel tiempo? ¿Qué pasará luego de los 1000 años? Al final de los 1000 años, como punto número uno, se muestra en la Biblia que Satanás será soltado nuevamente y hará una rebelión acá en la tierra. Como punto número dos, hará una rebelión en la tierra y juntamente Dios, bueno, Dios lo vencerá a Satanás otra vez. Y como punto 3, el Señor a Satanás lo enviará al lago que arde con fuego y azufre. Recordemos que en el lago que arde con fuego y azufre, para aquel entonces la bestia y el falso profeta ya se encontrarán en aquel lugar. Y Satanás irá a parar en ese lugar. Luego de esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué escena va a acontecer? Lo que va a acontecer es que se va a instaurar el juicio ante el gran trono blanco. Y la pregunta que se nos viene es, ¿qué es el juicio ante el gran trono blanco? Y el juicio ante el gran trono blanco es aquel lugar donde van a comparecer todos los inconversos delante de Dios. Dice Apocalipsis 20 en el versículo 12, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y a partir de acá, vamos a considerar este tema de lo que es el juicio ante el gran trono blanco un poco más detalladamente y viendo algunas imágenes. El libro de la vida. ¿El libro de la vida para qué seguramente será abierto? Nos preguntamos. Bueno, se cree y bueno, pensamos y se piensa de que el libro de la vida será abierto como constancia de que los inconversos no están escritos sus nombres en ese libro. Y dice Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 13, que aquí solamente lo hemos colocado gráficamente, aunque hay cierta distorsión en este aspecto, porque vemos que caballos y otros animales están saliendo del mar o de un lugar de agua. Más, vamos a simplemente es para ilustrar lo que la parte que queremos resaltar en con este gráfico es Apocalipsis 20, en el versículo 13, que dice en la segunda parte, y la muerte, bueno, dice, y el mar y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. A veces nos preguntamos, ¿el mar entregó sus muertos? Y también dice que el Hades entregó sus muertos para que ellos sean juzgados. La interpretación en cuanto al mar que se hace es que el mar representa aquellas personas que jamás fueron enterrados, y en el caso del Hades fueron personas que fueron sí enterrados, pero de ambos lugares, tanto personas que hayan sido enterradas como personas que hayan muerto sin enterrar, se van a un lugar de tormento en el presente y posteriormente van a salir y resucitar para ir a comparecer ante el gran trono blanco. Y esta resurrección, obviamente que en la resurrección ya se van a presentar delante de Dios no solamente sus almas, sino también van a estar con cuerpos físicos, como habíamos dicho en un tiempo acerca de que en un futuro
El tormento no solamente va a ser en el alma, sino que también va a ser en el cuerpo. Y eso es cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y esto para qué va a entregar el mar y el hades de sus muertos? Pues para que estos vayan a comparecer delante de aquel trono blanco en el cual Dios va a estar juzgando. Y dice Apocalipsis 20:12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí tenemos la gráfica en el cual el Señor Dios está como juez, y muchas personas, millones de personas van a comparecer delante de él. Y por delante vemos, aunque no se ve muy bien en el gráfico acá, como que una persona está compareciendo delante del Señor, y millones de personas estarán esperando para comparecer delante de él, y el resultado será pues de condenación. No habrá ni una persona absuelta, sino todos serán condenados ante el juicio, ante el gran trono blanco. Recordemos que el cristiano no va a pasar por este juicio ante el gran trono blanco, sino va a comparecer delante del tribunal de Cristo, y no comparece ante el juicio ante el gran trono blanco, sino delante del tribunal de Cristo. Ahí nosotros vamos a comparecer delante del Señor. Luego tenemos esta gráfica, porque luego de que haya juzgado el Señor a cada persona, se describe un lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre. Y este lago que arde con fuego y azufre será la segunda muerte. Y este lago de fuego que arde con fuego y azufre, tenemos en esta gráfica. Y bueno, acá vemos que está todavía así, simplemente un lago que arde con fuego y azufre. Y vamos a ver una gráfica más adelante de cómo serán lanzados las personas con cuerpo y alma a este lugar. Esa es la distinción con el Hades. En el Hades, una distinción con el infierno es que en el Hades, en el presente, o Seol, también se lo conoce en el Antiguo Testamento, están siendo atormentadas simplemente la parte inmaterial. En este caso, en el lago que arde con fuego y azufre, las personas van a comparecer, bueno, van a sufrir, perdón, van a sufrir con la parte inmaterial, y la parte material van a ser aquí lanzados y van a estar sufriendo por el resto de la eternidad, obviamente porque ellos no quisieron aceptar al Señor Jesucristo o aceptar la palabra del Señor. Y dice en Apocalipsis 20:15, y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y tenemos la imagen acá, luego de que el mar y el Hades hayan entregado a sus muertos. Aquí tenemos las personas ya en su parte material y su parte inmaterial juntas. Y dice Apocalipsis 20, 11 al 15, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí tenemos la gráfica. Posteriormente tenemos que entender qué es la segunda muerte, aunque vamos a ver en un video tutorial más adelante, reiterar sobre la segunda muerte. La segunda muerte, o la muerte eterna, se dará cuando se dé inicio o se ponga en vigencia el infierno o lago que arde con fuego y azufre. Los primeros que irán a parar a ese lugar serán la bestia y el falso profeta, y posteriormente ante ese lugar Satanás, y finalmente las personas que comparezcan ante el juicio, ante el gran trono blanco. La muerte eterna o segunda muerte, asimismo puede entenderse que es la que será la completa separación de Dios con los seres humanos. Hoy los inconversos gozan de las bendiciones de Dios. Recordemos, Dios hace llover sobre justos e injustos. Ellos todavía se benefician de esta gracia del Señor, que hace llover sobre ellos, sobre justos e injustos. En aquel día, cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre, no habrá ningún favor de Dios, porque es la completa separación de Dios, es tormento eterno sin ningún tipo de beneficios. Por los siglos de los siglos será aquella muerte, la segunda muerte, y ese tormento que van a estar experimentando las personas. En el presente es el día de salvación que está llamando a las personas para que se arrepientan de sus pecados y puedan venir a los pies del Señor y adquirir la vida eterna solamente en Cristo. Resumiendo, como un repaso, luego del milenio se va a instaurar el juicio ante el gran trono blanco. Y en este juicio solamente comparecerán
todos los inconversos. Y en tercer lugar, estos inconversos, una vez que hayan sido, haya dado su sentencia condenatoria, serán echados al lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno y que es la segunda muerte. Señor amado, te damos gracias por esta clase que hemos tenido. Te pedimos que podamos profundizar más este aspecto, Señor, del juicio ante el gran trono blanco, que nos sirva, Señor, para que prediquemos tu palabra y hagamos dar cuenta a las personas que todavía no te tienen en su corazón, para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Tu Espíritu Santo, Señor, puede traerles convicción de pecado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.